Llegó el super cepo a la República Argentina. Esta noticia está generando mucha repercusión en todas las redes sociales y también en todos los medios de comunicación. ¿Pero qué es lo que pasa? El Banco Central, que conduce Miguel Pesce, decidió hoy ajustar el cepo cambiario. La entidad monetaria estableció que las compras que excedan el cupo de $200 por mes se cancelarán con el cupo de los siguientes meses hasta ser saldada la diferencia. Por ejemplo, si se gastaron $1,000 en compras en el exterior con la tarjeta de crédito, no podrán comprar dólares cuando vuelvan, por ejemplo, a Argentina, en el mercado oficial por 5 meses. Es decir, hasta que no salden esa deuda de $200. Es decir, hasta que se llegue a esos $1,000. Una vez que lleguen a los $1,000, ahí sí van a poder volver a comprar. Pero esto no solo a la gente que viaja al exterior, sino a los que vivimos acá. Porque, por ejemplo, esto también incluye el pago de servicios del exterior, tales como Netflix, Spotify, Tinder, entre otras aplicaciones. Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, vos pagás Netflix, ¿no? Y te descuentan $5 por pagar Netflix. Bueno, solo vas a poder comprar $195, porque vos ya usaste $5 de los $200 del cupo por mes. Entonces, también nos afecta a nosotros. Pero además también se dispuso que habrá una retención del 35% para la compra del dólar ahorro y pagos con la tarjeta por consumos en dólares en el exterior, que aplicará la AFIP. La retención se aplicará sobre el valor del dólar minorista, es decir, 75 más 30% del impuesto país y más 35% de retención de ganancia. Esto va a hacer que mañana el dólar, cuando nos despertemos, se vaya, el dólar ahorro, a 130 pesos, es decir, más impuestos para que la gente no compre dólares y que ahorren pesos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los funcionarios y todos los del espectro político, no solo los del gobierno nacional, nos dicen que tenemos que ahorrar en pesos cuando ellos están ahorrando en dólares. Eso es lo que da bronca, que nos piden a nosotros que ahorremos en pesos, pero ellos ahorran en dólares. Entonces no es así, cada vez nos ponen más impuestos y más restricciones, para poder comprar dólares. Esto también va a afectar a las empresas o a las fábricas que compren insumos en el interior, es decir, insumos que son importados. Y esto después va a generar inflación también en los alimentos y en otras partes. Entonces, esto es como una cadena. Esto, el dólar aumenta y los precios después se van a los alimentos. Es decir, que nos afecta a todos, no solo a la gente que compra con tarjeta en el exterior. Pero como dijimos, ya mañana va a costar el dólar ahorro 130 pesos por los nuevos impuestos. El 30% del dólar solidario más el 35% de impuesto a las ganancias. Y todos vamos a tener, los que tengamos banco y que queramos comprar dólares, un cupo de $200. Si vos tenés aplicaciones que son del exterior como Netflix o Tinder y estás pagando por eso, ya de ahí se te descuenta el cupo de $200. Como dije, si gastás de ahí $5, te van a quedar para comprar 195. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Y pónganme en los comentarios qué les parece esta medida. Si hay que ahorrar en pesos o hay que ahorrar en dólares, o que cada uno pueda ahorrar en lo que se le dé la gana. Gracias a todos.